es muy importante el terminar la parte final del ojo y saber que la parte final sigue teniendo pestañas, como en esta parte. ¿Perdón? Tiene un grosor, que es el grosor del delineado del ojo. Y como veis, bueno, aquí ya se ha secado, podemos hacer lo que he explicado antes, de poner el blanco y sobre el blanco volver a colocar la tinta más oscura para que veáis, como estáis viendo, que sin ningún problema se puede hacer. Y es un truco muy bueno, muy interesante, que podéis aplicar, y para que no tengáis miedo de usar esta técnica, porque da muchísimas posibilidades y es muy interesante, y os animo a que os pongáis a trabajar con ella, que os suscribáis al canal, donde voy a dar muchos trucos, muchas técnicas. Muchos consejos. Como veis, creo que está perfectamente alineado. Decir que la pupila raramente no es completamente así. Hay ojos que por el globo ocular, por la forma de la córnea, hace que la pupila sea un poco más ovalada, imperceptible para el ojo, para nosotros a la hora de mirar cualquier ojo de cualquier persona. Pero si nos paramos a mirar o a estudiar anatomía, vamos a ver que hay muchísima cantidad de formas y de ojos. Esta parte del párpado interna tiene que estar bien delimitada. Es lo que va a hacer que el ojo esté bien configurado. ¿Perdón? Vemos que hemos puesto las pestañas de arriba y ya el ojo respecto al inicio del vídeo. Os animo a que vayáis al principio del vídeo y volváis a este punto para que veáis lo que explicaba, ¿no? Que al principio da esa sensación de estar desenfocado, y es cuando aplicamos las tintas oscuras, la delimitación de las formas, cuando gana nitidez, empieza a ganar nitidez. Y más nitidez va a ganar cualquier ilustración cuando usamos el blanco, ¿vale? El blanco, y es así como también se trabaja en fotografía, cuando, por ejemplo, queremos aplicar algún filtro de enfoque en cualquier fotografía, lo que hacen las fotografías es los blancos,
lo sobreexponen para que haya más contraste entre los colores medios, los tonos medios y los niveles y los blancos. Los blancos es un enfoque, es una forma de enfocar o de dar detalles. ¿Y qué es dar detalles? A fin de cuentas es enfocar cualquier cosa. Como vemos en esta parte del dibujo, en esta parte con los toques de luz que hemos hecho de blanco, hemos enfocado la imagen, le hemos dado esa textura incluso de poros a la piel, que si no lo hubiéramos hecho estaríamos haciendo la inversa, que es desenfocar la piel. Entonces el blanco yo lo uso muchísimo, el blanco y el negro para terminar mis ilustraciones, porque me gusta tenerlas delimitadas, enfocadas y detalladas. Incluso en las uñas, podéis ver las uñas cómo están trabajadas con el blanco para darle ese efecto de uñas francesas, ¿no? Que se hace, ¿no? La uña francesa, que se le provoca ese efecto de volumen a la uña, y es increíble que una vez que se controla la técnica, en el pájaro también, las plumas, una vez que se controla la técnica y el uso del blanco y el negro, se consiguen unas ilustraciones más potentes, porque da la sensación de estar más detallada. Así que nada, lo dejo aquí, intentaré terminarlo lo antes posible para subirlo a mi cuenta de Instagram. Podéis suscribiros también aquí y seguirme en la cuenta de Instagram, la pondré en la descripción, siempre la pongo en la descripción, mi cuenta de Instagram, donde pongo todos los procesos, pongo fotografías muy interesantes de cuando termino los proyectos, y podéis ver también en mi canal, en este canal, todos los tutoriales y los procesos que voy haciendo a partir de ahora, porque realmente el canal lo he abierto, lo he creado hace relativamente poco tiempo. Me hubiera gustado crearlo antes, pero como digo, nunca es tarde. Así que nada, un saludo y estamos en contacto.